Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos una vez más a este canal, Fiorella Delgado. Espero que se encuentren súper bien y que hayan tenido un bonito día, una bonita tarde. No sé en qué horario me estarán viendo, pero espero que estén muy bien. En el título, el día de hoy vamos a reaccionar a un video que me llamó mucho la atención, que se titula Explorando el barrio más peligroso de México. Siempre he visto videos que he reaccionado, que ustedes saben, en el canal están, y pues si no los han visto, vayan a mi canal, a la lista de reproducciones van a encontrar todos mis videos, así que encontré este video, entonces dije, voy a reaccionar porque dicen que hay, o sea, hay un barrio peligroso en México, entonces vamos a reaccionar a ello porque pues México es hermoso, pero pues también tiene, como se dice, sus contras, pero vamos a ver de qué se trata este video. Así que vamos, el video es de Luisito Comunica, así que el link se lo voy a dejar en la cajita de información. Bueno, vamos a comenzar. Ah, recuerden que también tengo redes sociales y que en la cajita de información les voy a dejar todos mis links para que vayan a seguirme. Tengo una cuenta de Instagram, una página de Facebook y Twitter. Y también hay un link para, estoy ahorrando para mi viaje a México, así que si quieren colaborar, pues vayan abajo que hay un link. Bueno, para los que deseen y para los que no, estoy muy agradecida por todo el apoyo que me está dando aquí en YouTube. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a darle play a ver qué dice. En el centro de la Ciudad de México, entre mares de habitantes, colas inmensas de automóviles, sinfonías ininterminables de caos, rodeado por olas de turismo y edificios corporativos, en una de las zonas más ricas en historia de todo el país, se encuentra el barrio de Tepito. Amado por muchos, temido por muchos más, con cientos de años de historia, se ha ganado diversas reputaciones. Mucho se rumora de lo que sucede en estas calles. Inclusive algunos afirman que es el barrio más peligroso de la capital. Una jungla de concreto que no es tierra de nadie y de todos a la vez. Donde las leyes que rigen el resto del país no aplican en su totalidad y se puede alabar tanto a la persona más trabajadora y honesta y a muchos más ligados con la mala vida. Yo no me podía seguir quedando con la curiosidad de conocer el interior de esta colonia. ¿Qué sucede realmente en este espacio con una delimitación geográfica imaginaria? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué la gente siente tanto morbo de conocerlo más a fondo? ¿De dónde han salido tantas historias que he escuchado durante años de mi vida? Para aventurarme en esta misión, contacté a un local. Un sabio consejo que te dan los mismos locales de estas misteriosas calles. Hoy me estará llevando a conocer Tepito, a platicar con personas que han hecho una vida aquí dentro, a conocer los estilos de vida, las normas sociales, si es que los monumentos con un valor sentimental inmenso para sus habitantes y en concreto de qué se trata ser un auténtico tepiteño. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una aventura más. Y vaya que esta será una aventura de lo más peculiar, de lo más interesante. Hoy vamos a conocer más a detalle, en carne propia, lo que sucede en Tepito. Para esto, para aventurarme de manera segura, por supuesto no me aventé yo solo. Esa sería una terrible idea. Así que contacté aquí a mi amigo Quique. ¿Cómo estás, Quique? Hola. Quique, tú llevas toda tu vida viviendo en Tepito, ¿cierto? Todo. Entonces, creo que es la persona más adecuada para guiarnos allá adentro, para que no nos pase nada, que todo seguro. En Tepito, para personas de otros países, ponerlos en contexto, se dice que puedes encontrar de todo, desde un par de zapatos, unos pantalones, hasta cosas de lo más específicas. Puedes llegar a encontrar ahí algún animal exótico. ¿Esto es cierto, lo que se dice o no? Sí. Sí, pero muy escondido. Muy escondido. Realmente muy ahorita escondido. Nos vamos a quedar como en lo, pues en el comercio saludable. ¿Y a qué crees que se deba tú el morbo, por así decirlo, la curiosidad de la gente de visitar un barrio como Tepito? Por lo pesado que de repente se siente el barrio. Realmente cuando estás en Ciudad de México es como una curiosidad constante que la gente tiene. De hecho, existen experiencias como turísticas para personas de otros países que vienen a visitar y así, que quieren venir a visitar el barrio, a conocerlo. ¿Y aquí qué onda? ¿Aquí ya empezamos bien? Sí, Matamoros es una de las calles donde entras a Tepito. Esta es la calle principal. Todas estas calles entran hacia los puestos, todas estas.
Rápidamente me doy cuenta de que un solo día no será ni cerca de suficiente para comprender en su totalidad todo lo que sucede aquí dentro. Esto quizás y será una simple introducción, una embarradita, el equivalente a leer la contraportada de un libro de más de 1200 páginas. Mi guía me pone en contexto de lo grande que realmente es este barrio y lo complicado que sería visitarlo todo de una sola sentada. Hoy visitaremos algunos mercados, un altar religioso de lo más peculiar, monumentos que tienen mucho más significado cuando eres de por aquí, e inclusive me comenta mi guía el estadio de fútbol de los equipos locales. Primera, muy breve parada, el mercado de chácharas y antigüedades. Aquí puedes encontrar de todo previamente utilizado. Ropa, espejos, utensilios para cocina, inclusive una tina para remojar la mugre a gusto. Rápidamente noto que hay muchísimos murales por todos lados, todos con un significado diferente. El que más logra llamar mi atención, el mural de los ausentes. Me trajeron ahora a conocer el muro de los ausentes. Es este mural que está aquí, ya un tanto dañado, pero que tiene un significado muy interesante. Verán, aquí en este muro que está a mis espaldas están inmortalizados seres tepiteños que le representan algo al barrio y que murieron en algún acto delictivo. Según me platican, según me cuentan, muchos de los personajes que vemos aquí solían ser parte de una banda llamada Los Rolex, que se ganó ese nombre porque se hicieron famosos robando relojes en el barrio y de sus alrededores. Casi todos los personajes que vemos aquí murieron durante algún acto delictivo, solamente algunos por causas naturales, pero sí que estaban involucrados en la jugada. De igual manera, a un costado se encuentra una cruz, que es la cruz de los ausentes, en la cual se encuentran inmortalizados los nombres de las personas que vemos aquí, más que sus nombres, sus apodos. Vemos ahí a uno que se llama el Teclas, a otro que se llama el Loco. Platicando con la gente de aquí de Tepito, me comentan que muchas veces dentro de las pandillas no se conocen por su nombre verdadero. Puedes ser mejor amigo de alguien, casi hermano, y no vas a saber su apellido. Todos se conocen por sus apodos. Y una clara muestra de estos son los nombres que están inmortalizados en la cruz. También podemos ver que hoy en día ya está todo cercado, ya está como protegido, ya no se puede caminar por aquí. Esto como una manera de cuidar, de preservar el mural. Pues me comentan que se dejó desatendido y la gente era muy respetuosa. Lo pintaba, dejaban su basura por aquí, no le daban el respeto que se merecía. Entonces, aproximadamente desde hace 4 años, está cercado de esta manera y de esta manera se protege y se conserva. Muy interesante, me ha intrigado bastante la historia de este mural y me dicen que no es lo más flipante que vamos a ver hoy. Continuemos recorriendo el barrio de Tepito. El chino y mi nieto Panduro. Panduro es... ¿Es él? Francisco Omar Panduro. ¿Cómo es que falleció? ¿Cómo es que falleció el chino? Ay, pues lo mataron aquí y a mi nieto ahí y a mi nieta. Me han matado a 3. Y la policía pues no hace nada. Entonces el altar es para, vaya, recordar su vida. El altar lo hice para recordar al chino, porque en mi vida iba a pensar que iban a matar a mis nietos. Ahora es pues de los 3. Y aquí seguimos en la guerra de Tepito. Aquí nací y aquí me quería morir y me voy a morir aquí por tanta inseguridad, porque los policías pues sí ayudan, pero todos sacan dinero y no hay para darles. Percatándose de mi curiosidad de platicar con más locales, mi guía me lleva a conocer a 2 personajes de lo más representativos en Tepito. La señora Lourdes y la señora Enriqueta. 2 mujeres que pertenecen a las 7 cabronas de Tepito. ¿Qué son las 7 cabronas? Posiblemente te preguntas. Es muy extenso. Dejémoslo en que son 7 tepiteñas de corazón que han hecho cosas por el bien de la comunidad. Han sacado adelante a sus familias, han trabajado duro para estar donde se encuentran hoy en día. La filosofía detrás de todo esto es que adentro de cada mujer existe una cabrona. Y estas 7 mujeres, en definitiva, lo son ante los ojos del barrio. Lourdes es la reina del albur. ¿Qué es un albur, amigos de otros países? Mejor que les explique ella misma. Se puede poner en Pino Suárez viendo para Catedral. No se volteen porque abren Patasqueña. Ahí se pueden venir todo derechito y Tepito los acoge con los brazos abiertos. ¿Entendieron todo lo que dijo? Yo tampoco. Ella es Lourdes, conocida como la reina del albur. Hola, un saludo para todos. ¿Por qué la reina del albur? Platícales a la audiencia. Bueno, la reina del albur viene ese título en el 97 que me invitan a un concurso que se llamó Trompos contra Pirinolas en el Museo de la Ciudad de México, que está ahí en Pino Suárez. Yo pensé que era para reírme, ¿no? Y ver cómo iban a decirse los albures, y resulta que no, que me habían inscrito. Y a partir de ahí, pues, se quedó ese título. Éramos mujeres contra hombres. Y
terminamos las mujeres con los hombres, seguimos entre nosotras y terminé con mis compañeras y seguí con el público y a partir de ahí quedé ese título. Para aquellos que son de otros países, ¿cómo definirías un albur? ¿Qué es bueno, un albur? El albur es un ajedrez mental, echar a funcionar tus dos hemisferios del cerebro y es un juego de palabras donde tú hablas y no quieres que los demás entiendan más que tu cuate con el que estás hablando ese doble sentido. Es muy sencillo hablar el okay. albur, ponle a todas las palabras genitales femenino sí, y masculino y te diviertes. Enriqueta es la fundadora del altar a la Santa Muerte en Tepito, creencia que me parece de lo más fascinante. Sitio que aunque físicamente es muy pequeño, simbólicamente es masivo, visitado por cientos cada semana que buscan mostrar su devoción. Esta creencia engloba muchísimo que aún no termino de comprender. Bueno, yo soy la señora Enriqueta Romero Romero, que tiene el altar de la Santa Muerte aquí en la Colonia Morelos. ¿Cómo estoy? Feliz. Bien, eso me gusta, eso es bueno. Sí, yo soy devota de la muerte hace 58 años y de edad tengo 73 años. Yo la muerte toda mi vida, pero para mí primero está Dios al mil por el mil y después la Santa Muerte. ¿Qué es lo que le atrae a usted en un inicio de seguir a la muerte? La fe. ¿Qué diría que atrae a la gente a venir aquí a...? La necesidad. Estamos pasando por crisis muy fuertes, económicas, hijos en la cárcel, hijas con sida, no tenemos para pagar la renta, no tenemos para darle de comer a los hijos. Es una crisis tremenda y la gente se acerca y le pide. Por cosas del azar de la vida, todo se les va componiendo a la gente. Todo lo que se hace aquí es cuestión de fe. ¿En qué lo define? O sea, nada, porque yo estoy aquí, tú estás acá y tú acá. Y cada quien con su fe y en ninguna parte hay más que nada. Todos somos parejos, nada más que hay que ser chingones, tener fe y no ir a ver qué me regalan. No hay nada malo en la vida, malo es lo que la gente hace. Descompone todo y pone una cosa por otra, pero siempre se va lo malo. Aquí hay una embarazada, si la puedes ver. Ah, sí, la veo, sí, sí. Sí, cierto, esta, ¿qué onda? Está hermosa. Y la idea de la que está embarazada es porque yo tengo muchos años de casada y no salgo embarazada, entonces compro la embarazada. Y le pido, por cosas de la vida, ¿qué crees que salen panzona las chingadas viejas? ¿Por qué no me preguntes? Porque no sabría contestar. Y vienen y dicen, ay, gracias. ¿Qué tita? ¿Ya ve que me la lleve? Sí. Ay, sí, sí estoy embarazada. Le digo, de veras, sí, pero yo me la lleve. Digo, ay, jamenito, sea Dios. ¿Y sabes qué se llama eso? Fe. Fe. Es la fe que mueves esto. Hay que menear esto. Pum, pum, pum. Por ejemplo, ¿esta qué es? ¿Como para matrimonio? ¿Esta blanca o qué es? Esta es la vida y la muerte. Si la alcanzas sí. A ver, es mitad y mitad. ¿Sí? Esta se supone que es la del dinero, que es la niña de los dólares. Sí, se ve. Lo que no entiende la gente es que nadie está peleado con nadie. Nosotros peleamos a Chucho con la muerte y a la muerte con la Lupita. ¡Qué mamera son esas! Todo es una fuerza tan grande que debemos de tener todo para que se encadene y cuando tengamos un problema, pero chulo, se encadenen los santos, el diablo, todo lo que tú quieras y nos saque adelante. Yo voy a la iglesia, el domingo estuve con mi Lupita y le dije, madrecita, gracias. Tengo este problema atravesado. Ayúdame, Virgencita, porque ya voy por todo. En estos meses se me arregla todo. Y le fui a pedir a la Virgen. Y llego y le pido a la flaca y yo me agarro de todo, la verdad. Entonces, cuando la Santa Muerte venga por usted, ¿usted estará segura de que fue Dios quien la mandó? Afirmativo. ¿Y quién más sino Dios? Porque Dios es el que nos da la vida y es el que dice, vámonos. Claro. Pero no es malo nada, joven, nada es malo. No creas en nada, pero enséñate a respetar. Nada más, respeta, pero respeta chulo. No, que empiezan de guau, 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 guau. Miren los ojos de ese Jesús, cómo me van a seguir, miren. Hasta parece que voltea toda su cara. Otro factor de lo más representativo en este barrio son sus viviendas, escenarios de lo más pintorescos que parecen sacados de una película antigua. Caminar por estos callejones te da una extraña sensación de paz e inestabilidad. Estos caminos me llevan directo a uno de los mercados más grandes. Aquí se venden de todo tipo de cosas, tecnología, prendas de imitación o dudosa procedencia, e inclusive hay bares, así es, para tomar
bebidas alcohólicas durante el día en medio de pleno mercado. Para mi fortuna, una ahora buena amiga tiene uno de los mejores puestos en todo el mercado. Lunes tiene un puesto de ropa de bebé. Sí, vendo calzones de bajo color y mamelucos y la gente trae dinero. Siento que me acabas de burear, no sé. ¿Cuántos años llevas con el puesto? Desde que yo era niña, esto es puesto de mis papás. Felicidades, se ve que lo mantienes bien, es grande. Sí, a mí no me gusta nada chico. Exactamente. Lourdes, quería preguntarte, ¿cuál es el truco para vender aquí en el tianguis? Pues hablarle a la gente, empezarle a gritar, ¿qué talla, jefa? ¿Qué talla? ¿Qué talla, joven? ¿Qué talla? Empezar a jalar a la gente. Tengo calzones de bajo color. Si la gente trae dinerito, pues le vendo un mameluco. Lo que quiera la gente. Le tratamos de dar el precio que la gente quiere. A ver, entonces si quiero llamar la atención de un cliente, ¿cómo le hago? ¿Qué digo? Pues, grítale, ¿qué talla, jefa? ¿De qué talla? ¿Qué color? Mameluco de la Betty Bob, del Snoopy, del Mickey el ratón. Cantadito. Más cantadito. ¿Qué talla? ¿Qué color le ofrezco? Tengo de Mickey Mouse, tengo de la Betty Boop, tengo del Snoopy. ¿Qué mameluco quiere? Véndeles tallas, tallones, tallas, tallitas y tallones, dale. Tallas, tallitas y tallones, a buen precio, mamelucos. No, ¿a cómo dan los mamelucos? Oigan, y dato muy interesante, Lourdes aquí, al ser la campeona del albur y todo eso, tiene su libro, tiene un libro publicado por Editorial Grijalbo. Y está muy cool, miren, cada que te veo, palpito, lo venden en todas las librerías, ¿cierto? Sí. O sea, en un Sambor lo encuentro. Sí. ¡Wow! Oye, felicidades. Muchas gracias. Eres toda una empresaria, tú. Así es, mira, después de terminar de leer este, ya puedes dar el ancho. Está increíble, felicidades, Lourdes. Hoy he hecho buenos amigos, he saludado a una infinidad de personas, me he sorprendido con lo diferente que puede ser una sociedad a escasos kilómetros de mí, y sobre todo he tenido un día de lo más chido. Una aventura que vale la pena hacer en carne propia, con ciertas precauciones, rodeándote de personas que sepan lo que hacen, pero que te hará razonar que hasta en la jungla más temida existen inmensos ríos de aguas tranquilas y bondad. Y bueno, amigos míos, así es como concluye esta aventura por el barrio de Tepito. ¡Wow! Aprendimos muchísimo, conocimos mucha gente muy cool. Salir de ahí estuvo un poquito complicado, pero se logró. Cuéntenme, ¿les gustaría ver alguno de estos temas que estuvimos repasando más a detalle? Creo que vale la pena documentar un poquito más ciertos aspectos. ¿Qué les gustaría ver más? ¿Algo sobre la reina del albur? ¿Algo sobre la Santa Muerte? ¿Algo sobre el tianguis como tal? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Tepiteño. Okay, terminamos de ver. O sea, al principio como que nos metieron un poquito de miedo, que era el barrio más temido, pero viéndolo bien, o sea, yo creo que, o sea, como él dijo, fue un pedacito muy pequeño de lo que él hizo, o sea, la visita, pero pues viendo el video bien, pues no es que haya gente pues que te va a agarrar y te va, o sea, él llevó una cámara y ni siquiera se la robaron, o sea, un celular y ni siquiera, pues, o sea, no es que sea tan malo. Quizás si alguien me está viendo de allá que sabe cómo es verdaderamente, pues déjenme en los comentarios o recomiéndenme otro video quizás que sea referente a lo que hemos visto hoy. Y nada, espero que os haya gustado mucho esa reacción. No olviden suscribirse si son nuevos por acá, dejar un like, comentar en la parte de abajo como les dije ya. Y compartir el video pues para que otras personas sepan realmente lo que pasa, lo que realmente pasa allá en Tepito, México. Y nada, nos vemos hasta un próximo video. Su amiga Fela Delgado se despide. Espero que la pase bonito. Y pues nada, le agradecía con todos ustedes porque son parte de este canal. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video.